estaremos entonces enseñando y hablando de esta creencia, el estudio de la secta, creciendo en gracia, amado. El Cristo, José Luis Miranda. Entonces también estaremos hoy hablando, hoy el tema que estaremos hablando, amado, estaremos hablando con relación a hoy al G12. Hoy estaremos hablando de esta doctrina que tantas personas están preguntando de ella. Alabado el bendito nombre del Señor, interrogándonos y diciéndonos, preguntándonos tantas cosas con relación al G12. Hoy nos vamos a entrar a hablar de ello, sea Dios glorificado, para que entonces así nosotros podamos, pues, usted me haga la pregunta que usted tiene, alabado sea para siempre, y podamos entonces estudiar este gobierno, G, gobierno de los 12. Este asunto trajo, amado, a la ciudad un descontrol total, entre ellos doctrinal, entre ellos posición, gente que se han llamado apóstoles y que tienen de que los profetas con ellos. Inclusive este gobierno, inclusive hasta ha cambiado, hermano, ha cambiado también el saludo. Ya no es Dios te bendiga, sino que ahora es te bendigo, alabado sea el Señor para siempre, y Dios te bendice. Ya sea que este gobierno que vino a hacer establecerse, amado, sea Dios glorificado, descontroló todo. Pastores que tenían quizá una iglesia organizada, empezaron a trabajar por medio de células, por medio de retiros que le llaman encuentro, posencuentro, trasencuentro, el otro encuentro. Que todo esto, hermano, lo que conlleva es hacer cierta práctica que nosotros vamos a descubrir. Alabado sea el bendito nombre del Señor. No sé si hermano Wilson me ayuda un momentito a ver si el hermano Mateo anda por ahí, o nuestro hermano Denny Garcilaso. Alabado el bendito nombre del Señor. Sí, hermano Mateo, nuestro hermano Denny, ambos, alabados, que ellos estuvieron estudiando en el G12, amado. Y ellos llegaron a graduarse, inclusive algunos de ellos llegaron a ser maestro, hermano, en este asunto del gobierno de los 12, lo cual ellos tuvieron que renunciar. Se fueron, amado. Se fueron de ahí, gloria sea para siempre, porque vieron muchas cosas que estaban raras. Entre esas cosas que estaban raras son doctrina, ordenanzas, hechos, hermano. Inclusive en eso, en los encuentros, se practica lo que se llama la retrospección. Sea Dios glorificado. Entonces, en este asunto de los retiros, los encuentros, que no son retiros, son encuentros, también se practica ciertas enseñanzas, hermano, de que se, por eso usted oye a la gente que en vez de decir reprendo al diablo en esta persona, hay gente que dice me dirijo al espíritu de esta persona. Hermano, eso es espiritismo. Yo no tengo ninguna autoridad para dirigirme al espíritu de nadie. Entonces usted ve en los encuentros, en esos lugares, que hay gente que toman una idea rara. Me dirijo al espíritu de esta persona y hablo con el espíritu de él. No, 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 hermano, no, no, no. Eso es falso. Eso no, en eso no hay ninguna claridad bíblica. Alabado sea ese para siempre, ninguna secundación bíblica. Por eso yo empiezo hablando con ustedes con un aviso. Aviso, aviso, precaución, peligro. Vamos a ver dónde nació, hermano, este asunto del gobierno de los 12. Sea Dios glorificado. ¿Dónde es que ha nacido todo este título de profeta y de apóstoles hoy que estaban, hermanos, muertos? Estos asuntos estaban muertos hasta que empezó a surgir nuevamente el G12. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Este asunto, amado, gloria a Dios para siempre, del sistema de los 12, amado, esto es al rojo vivo. Eso es al rojo vivo, hermano. Es una precaución, hermano. Peligro, peligro, hermano, de que la gente lo abrazan creyendo que es bueno. Y entonces, los indoctos, los que no saben Biblia, hermano. Entonces, mire, hermano, cuando se dice estudio del movimiento G12, estamos hablando del gobierno de 12, de una visión celular y de unos encuentros, hermano, que llevan a uno fuera del contexto bíblico. Ellos, recuérdense que toda verdad, amado, siempre va disfrazada con una mentira. Ahora, ¿quiénes fueron los que empezaron a promover esto?
el señor Chichón en China o en Japón, y esta gente en Colombia, que esta gente en Colombia, ellos no son cristianos, ellos son carismáticos católicos. El señor Castellón y la señora Castellano, los castellanos, ellos no son cristianos pentecostés, ellos son católicos carismáticos. Recuérdense, por eso es que hay muchos pastores en Houston que han sido engañados, hermano. ¿Por qué han sido engañados esta gente en Houston, hermano? Porque llegó una persona a traerle una doctrina, sea Dios glorificado, que no está en la Biblia, que no es bíblica. Alabado el Señor para siempre. Entonces ellos, el señor Castellano, él ha dicho de que este movimiento lo empezó él, pero es mentira. Este movimiento lo empezó, alabado sea para siempre, un sacerdote, un cura, sea Dios glorificado. Este sacerdote, este cura que lo empezó, se llama Ignacio de Loyola. Vamos a verlo un poquito. Él dice que en su libro que Dios le reveló, dice la mujer que fue al Jordán y que ahí encontró la salvación, oigan, en Jordán. Y dicen que este gobierno, este sistema lo empezaron ellos, pero no fueron ellos que lo empezaron. Fue Ignacio de Loyola el que lo empezó, hermano. ¿Quién es Ignacio de Loyola? Él es un sacerdote, un cura, alabado, que él vio que la iglesia estaba perdiendo los feligreses. Y entonces él se inventó un sistema, un gobierno para atraer a los hermanos perdidos por medio de células. Lo único que ahora en el sistema, en el gobierno, en la visión de los 12, alabado, ¿están los hermanos ahí? Ya se fueron. Amén. Gloria, ya se fueron los hermanos, los atendremos más adelante hablando con relación al sistema, el gobierno de los 12. Entonces, él... Ignacio de Loyola, él trajo un formato carismático para atraer a las personas que estaban perdidas, que se habían apartado de la iglesia tradicional, para volverlo a traer los hermanitos apartados. Pero quien inventó, él inventó estos retiros, estos encuentros, lo inventó Ignacio de Loyola, en lo cual se practica la retropresión, la brujería, que se consultan a los muertos, las sanaciones. Todo eso, las liberaciones, que vomitan, que se sacan los demonios en vómito. Mire, si los demonios salen en vómito, yo voy a tener entonces que repartirle un montón de endemoniados Pepto-Bismol para que vomiten, hermano. Un demonio no sale por vómito, hermano. Eso es mentira. Un demonio es un espíritu. Entonces usted anda con ahí eso, en esos encuentros, andan con un montón de sábanas tapando a la gente que le entra y que el espíritu, un relajo, un rebulú, hermano, tremendo. Entonces Ignacio de Loyola, él buscó este formato para atraer a los hermanos apartados, pero el asunto de que en el gobierno de los 12, de 12 que seguían de que a otro, de grupo de 12 y de célula de 12, esto entonces lo empezaron a inventar otros carismáticos de que para el crecimiento de la iglesia. Y entonces de ahí sale de que el grupo, el gobierno de los 12, de que yo tengo a 12 profetas al lado mío y que yo tener 12 profetas me constituyo en apóstol. De ahí, de este asunto del gobierno de los 12, es donde surge esto, de que de los apóstoles y de los profetas nuevamente. Eso dicen Segunda de Reyes, capítulo 4:40, varón de Dios. Hay muerte en la olla. Con esta doctrina del G12 que se disfraza muy bien disfrazadita con los encuentros y todo. Se disfrazan y como dice Segunda de Reyes, hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla. Mire, amado, a mí hay personas que me dicen y me expresan. Y dicen, Pastor Severino, ¿por qué usted critica quizá los ministerios o critica a hombres de Dios? Que, hermano, yo no critico, yo estoy hablando de la Biblia. Hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla. ¿Cómo usted cree que un hombre que es profeta, la mujer de ese profeta, parece más mundana, más pía, que la misma Jezabel, que el profeta Elías empujó por la ventana?
¿Cómo usted cree que ese apóstol o la esposa de ese apóstol se ve más mundana que la propia Talía que empujaron por la ventana, que los perros se lo comieron? ¿Cómo tú crees que un ministerio tan grande, tan alto, tan sublime, tan santo, el apostolado, lo están hoy degradando a mundanalidad y a basura? No, hermano. Este gobierno de los 12 se metió dentro de la iglesia como carismático católico para irrumpir con la verdad del evangelio, para irrumpir verdaderamente qué es lo que quiere enseñar la Biblia, qué es lo que da, habla la palabra del Señor. Dice Proverbio capítulo 22 versículo 3, hablando del gobierno de los 12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La versión de 1960 dice: el avisado ve el peligro y se aparta, mas los necios pasan y caen en sus lazos. Proverbio capítulo 22 versículo 30. Sea Dios glorificado. Ahora, ¿qué es el movimiento o la visión de los 12? ¿Dónde se origina? ¿Cuáles son los pasos? Su práctica comparada contra la palabra de Dios. Sus errores. Testimonio de personas que estuvieron ahí. Referencia de pastores que un día se envolvieron y se dieron cuenta de que el G12 es una trampa del diablo para los últimos días, para dañar. Hermano, dentro de la iglesia no puede haber otro gobierno que no sea el del Espíritu Santo y el de Cristo. La apostasía, hermano. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Estoy desde mi escritorio y estamos en vivo en esta hora, amado. 1 Timoteo capítulo 4, 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo habla 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. En estos días, en estos tiempos, hermano, las personas, la gente, están buscando movimiento, cosas nuevas dentro del templo. En la apostasía, el apóstol Pablo habla en 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo aquí nos habla que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, engañadores, seductores, que se amontonarán con comezón de oír. Hermano, mire, ¿cuáles son las técnicas de crecimiento para una iglesia? Mire, amado, pastor Severino, ¿usted la conoce? Claro que sí, hermano. ¿Y por qué no hace movimientos para que crezca en 1,000 miembros en lo que resta de este año? Sí podemos hacer movimientos para que la iglesia crezca. ¿La iglesia Elohim? Sí. Podemos crecer antes de diciembre con 1,000 miembros. Pero hay unos medios para uno crecer rápido así. Hay que arriesgar muchas cosas. Hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar de predicar muchas cosas. Uno de los medios para uno crecer es nomás hablar de amor, hablarle a la gente al corazón, cariñito, amorcito, y ponerle cántico psicológico a la gente ahí, para que la gente, alabado sea el Señor para siempre, ellos, pues, aleluya,
esa gente se le lleva el cerebro, la médula, a la cosita que ellos quieren oír. Llevar la gente a la fábula, a apapacharlo. Llevar a la gente a decirles cosas que le gusten. ¿Usted quiere ver cómo uno crece? Empiece a profetizarle a la gente lo que ellos quieren oír. Eso usted lo busque en el Antiguo Testamento, que había Micaías, el profeta Micaías. El rey odiaba a Micaías. ¿Por qué? Porque él tenía un montón de profetas falsos que le predicaban lo que él quería. Pero él decía, este Micaías nunca me profetiza bueno. Siempre me profetiza mal. No era que siempre le profetizaba mal. Es que si él andaba mal, no se le puede profetizar bien a uno. ¿Usted cree que un adúltero, uno le va a dar palabra de bendición y palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a poder a predicar y a profetizar frente al canal de televisión y a decirle a la gente un montón de cosas, hermano? Que Dios está contigo, que te levanta, que te prospera, te bendice, te lleva, te trae, te tira, te jala. Si yo no sé cómo está la vida de esa gente. Yo no sé inclusive si el que está ahí detrás de ese canal o de esa pantalla en la televisión es inconverso. Y yo a profetizarle por 100 pesos. Identifico el canal. Este es su hermano y amigo, Radamés Severino, que estoy con usted desde mi escritorio en esta hora. Y estoy hablando del gobierno de los 12. Un gobierno adulterado que ha entrado a la iglesia. Y hay que decirle, ¡fuera! TV Elohim. KZHO-LD. 38.4 Houston, Texas. 30.3 Dallas, Texas. TV Elohim, el Dios del Pacto. Estamos en victoria, alabado el bendito nombre del Señor, entrando ya, amado, directamente a Houston, Texas, a Carra Rincón, a Pasadena. Saludamos a los hermanos en Pasadena, a Katy. Estamos entrando a Brazoria, estamos entrando a Galveston, estamos, hermano, entrando a Baytown, estamos entrando al hogar de mucha gente, y ahora estamos entrando a los hogares en Dallas, Texas, alabado, en el canal 30. Punto 3, aquí nos escribe una persona y nos dice, sea Dios glorificado, sea el nombre de Dios engrandecido, alabanza al Señor. Dice aquí, Dios le bendiga, hermano, amén, alabado sea para siempre. Estamos con ustedes contentos de que nos conceda pues estar entrando, permitirnos entrar a su casa en esta hora. Nos está tocando hablar en esta hora, hermano, del G12. Antes de seguir hablando del G12, le hago una invitación para este fin de semana. Iglesia Elohim y su pastor Radamés Severino tienen el gozo de invitarle a adorar a Dios y recibir palabra de poder. Dios ha preparado un escenario para el mundo, como acaba de decir nuestra hermana, se están aprobando leyes, el gobierno está abriendo puertas para la sensual, hermano, para el humanismo. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a conquistar, a levantarse, pero que ellos crean que podamos ser nosotros. Se busca un hombre, ¿quién será? Se necesita un hombre, ¿quién será?
Dios va a revolucionar el país. ¿Quién será? Y si ese alguien eres tú, para ese día Dios te salvó, para ese día Dios te ha redimido, para ese día Él vertió su sangre. Anhelamos su visita. Estamos ubicados en la 8600 de la calle Bishnot, esquina con la Gessner, en la hermosa ciudad de Houston, Texas. Código postal 77036-6734. Para más información, comuníquese a los teléfonos 713-859-6790, 713-517-6648. Ven y adoremos el maravilloso nombre de Jesús. ¡Te esperamos! Vamos a recibir palabra de Dios viernes, sábado y domingo en el 8600 de la Bishnot. Le invito para que conozca al pastor Severino en vivo este domingo en la mañana. A las 9:45 empieza el culto. A las 9:45 ya están afilando los instrumentos porque esta fiesta va a comenzar, y entonces estará predicando el pastor Severino bajo el tema, Dios mío. No, mejor se lo digo cuando vengan. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios para siempre. El domingo en la mañana está predicando, estaremos, hermano, en el 8600 de la Vishnu. Esta un fin de semana de gloria, hermano. De milagros, de sanidades, de prodigios. Tengo la línea libre, 713-541-3699. Estamos hablando, hermano, en el día de hoy, estamos hablando con relación, hermano, al peligro del movimiento de los 12. Alabado, dice, te encarezco delante de Dios y de los hombres y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hablando con relación al gobierno de los 12. Y bueno, ya están escribiendo los hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Nos escribe una persona aquí, nos dice: Dios me lo bendiga. Me gusta su programa. Todo lo que dice es verdad. Así predica mi pastor. Lo felicito mucho. Saludes a toda su familia, a su iglesia. Soy la hermana Lourdes. Alabado sea para siempre. Dios bendiga a la hermana Lourdes, y también Dios bendiga a su pastor y a su iglesia, que están predicando esta palabra de poder. Alabado, qué lindo oír que hay hombres de Dios que siguen predicando esta palabra con unción. Saludos, hermana Lourdes, gracias por estar con nosotros. Aquí nos escriben en esta hora: hermano Radamés, ¿qué es mejor, usar la palabra reverendo o pastor para los líderes espirituales? Gracias. Bueno, a mí no me tiene sin cuidado, porque reverendo no es una posición de adoración. Reverendo es un título, y también pastor, mi pastor. Ya la palabra pastor es un poco más personal. Por ejemplo, yo me acerco a un compañero, le digo pastor, pero ya cuando me acerco a un presbítero, a un supervisor, a un vicepresidente, a un secretario, le digo reverendo. Reverendo, cada quien tiene su posición, hermano, y uno tiene que respetarla. Para uno llegar a una posición en el ministerio son tres pasos: está obrero laico, obrero licenciado, y luego está el obrero ordenado. Y cuando ya uno llega al obrero ordenado, que uno pasó, ya no es uno simplemente un pastor, ya uno es un licenciado de que Dios le ha colocado a uno y le ha dado el honor, el privilegio de uno poder, pues, tener una posición que no todo el mundo puede tenerla. El abogado, usted le llama abogado, le dice licenciado. Al ejecutivo, al juez, le dice el señor juez. Dígale, compadre, en la corte al juez. Dígale, óigame, compadre, ¿cuándo empieza el juicio? Para que usted vea. Hay gente que tiene su título. Entonces yo le digo a los compañeros, pastor, hermano, pero cuando yo me acerco a mi presbítero, a mi supervisor, le digo reverendo. ¿Por qué? Porque él tiene una posición
en el cual yo me siento pues honrado al poder estar cerca de él. Tengo aquí, me siguen escribiendo los hermanos, sea Dios glorificado. Hermano, ¿me puede decir qué significa alfa y omega? El alfa, la palabra alfa, es la primera letra del alfabeto griego. Y omega es la última. Así que esos son alfa y omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. Primera y última. Y eso significa la palabra alfa y el omega. Cuando Jesucristo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Luego el versículo se completa y dice, el primero y el último. Así que él da la palabra y de una vez también da la interpretación. Aquí me escribe otra persona. Gracias por acompañarnos. Alabado sea para siempre. Me escriben, todos los días después de venir de mi iglesia lo veo y no le cambio de canal. Mi tele nada más agarra su canal. No, hermano, me disculpa, no quiero contradecirle. Este no es mi canal, este es nuestro canal. Y gracias por estar con nosotros. Tenemos un compromiso con Dios y con ustedes de poder traer una palabra de verdad, de que usted pueda expresar, de que usted pueda también preguntar y decir y ayudarnos en el estudio. Nosotros no lo sabemos todo. Tengo un montón de pastores, de hombres de Dios ahí, amados. Gloria sea para siempre, que me acompañan todos los días. Ahí al lado, en el canal, me gustaría que también ellos, si no quieren, que no se identifiquen. Pero cuando estemos tocando estos puntos, que me ayuden, que me den un empujoncito, que compartamos para que esta ciudad siga viendo la verdad del Evangelio. Gracias por acompañarnos. Desde mi escritorio, aquí estamos con ustedes, contento de poder llevar esta palabra. Sea Dios glorificado. Fíjense que nosotros salimos para el Congreso Internacional para Panamá. Salimos para el Congreso Internacional en Panamá y estamos viendo a ver si desde Panamá, aunque sea de 11 a 12 o de 10 a 12, salimos en vivo desde Panamá con esta enseñanza, hermano. Sea Dios glorificado. Bueno, Dios le bendiga. Está en el aire. Dios le bendiga, pastor. Amén. Gusto en escucharle. Qué gusto que está con nosotros. Me alegro que tenga, que siempre está usted ahí para el pueblo. Siempre está ahí dándonos su enseñanza para que abramos más los ojos. Gracias, hermana. Y la vez pasada que usted estaba predicando acerca de la... de los aretes y todo eso, yo todavía usaba aretes. Y cuando vi que usted dijo que era blasfemia y todo eso, yo me quité los aretes y ahora, por la gloria de Dios, ya no traigo mis aretes, ya. Le dije a mi esposo, no, ya no me voy a usar esto, luego, porque el pastor de ahí nos enseña la Biblia que es blasfemia contra Dios. Lo enseñé. Es abominación. ¿Lo enseñé dónde? En la Biblia. En la Biblia. Usted puede creerme, hermana, que Dios está preparando su alma, nuestra alma, para llevarnos al cielo. Y usted puede creer que hay personas que nos están escuchando, inclusive de otros ministerios, y en vez de arreglarse, se ponen peores. No, yo me alegro porque usted nos está enseñando cómo llegar ante Dios. Porque también, yo, fíjese, pastor, que me ha puesto a estudiar todo lo que usted ha dicho con mi esposo. Y en toda la Biblia, pastor, en Romanos, en toda, en Hechos, en toda, habla significados de que él le gusta la santidad. Y ahí significa que le gusta, o sea, no es como dice usted de la abuelita, de la viejita, sino que, ¿cómo se llama? A él le gusta cómo nos vistamos nosotros por fuera y por dentro también. Mire, hermana, con todo respeto, yo he sintonizado nacional e internacional y programaciones de televisión de ministros, de pastores y todo, y yo veo ministros y que administrando a la gente con camiseta, con gorra, y lo veo frente y digo yo, pues esta gente, ¿a quién está ministrando? Supone que nosotros como ministro de Dios debemos pararnos frente a un pueblo con un espíritu de consagración, de santidad, para que se vea la diferencia, hermano. Amén. Sí. Sí. Y hasta la misma naturaleza, pastor. Es como estaba yo aquel día viendo que la gente, como dice usted, lo reconoce por un título a alguien.
Usted mira a un policía, usted sabe por qué él es policía, por su vestuario. Sí, señor. Usted mira a un abogado por su vestuario, a un doctor por su vestuario. Al juez. Usted llega a la corte, usted se da cuenta, todo el mundo está sentado ahí, y cuando entra el juez, ¿qué hacen la gente? Callado. Y se ponen de pie cuando entra un hombre con su vestimenta diferente. Ese es el juez. Ajá. Sí, y eso es lo que yo, que mi esposo me estaba enseñando la vez pasada, dice, y ahora nosotros, los cristianos, ya no nos reconocemos que si somos cristianos o no somos cristianos por nuestro vestuario. Hay muchos hombres que le andan chiflando a las mujeres, mamacita y todo eso, por su vestuario, y son cristianas, supuestamente. Y yo, mira, yo desde que lo he escuchado, sí le voy a decir, a veces yo decía, ay, pero si el Señor mira el corazón, decía yo así. Y ya, pero como usted lo fue enseñando Biblia en Biblia, yo dije, no, entonces el Señor quiere santidad, porque dice la palabra de Dios, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Usted puede creer, mi hermana, que con todo y que estoy enseñando Biblia, hay personas que le han tomado coraje a la pobre abuelita. Hay gente que no le gusta a la abuelita, hermana. Y dicen, ay, está hermano Severino burlándose. No, es que la abuelita dice verdades. Porque hay muchos pastores que están como la abuelita, que nomás Dios lo que mira es el corazón. Pero la Biblia enseña otra cosa. Así es. Y es que, pastor, nosotros nos queremos poner ciegos porque queremos. Eso porque es. Porque la palabra de Dios en toda, en el Nuevo y en el Viejo Testamento, sí, explica acerca del vestuario. Sí. Acerca de las alhajas, le puedo decir en Primera de Pedro, en Timoteo, sí. Y eso no está en el Viejo Testamento, que dice la mujer no usará decoraciones, no usará vestidos así elegantes, no usará cadenas, esclavas, nada de eso, y eso no está en el Viejo Testamento. Entonces, por eso uno se quiere hacer ciego porque quiere, hermano. Es que no hay peor ciego que el que no quiere. No hay peor ciego que no quiere ver, y la verdad. Y también acerca de lo que está platicando usted ahorita de la G12, yo estuve yendo a una iglesia así que de cuenta que las mujeres iban al pastor como que se les pega la gana. Si quieren ir en vestiditos sensuales, ellas van. Si quieren ir en chorcitos, ellas van. Sí. Y también una vez fui a un supuestamente retiro espiritual. ¿A un encuentro? A un encuentro fui. Y ya de cuenta de que empezaron a decir ahí que el que tuviera ganas de brincar y el que tuviera ganas de gritar, de correr, de vomitar, que sintiera eso, que lo hiciera. Llegó una hermana a mí, el pastor, y me dijo, hermana, ¿quiere hacer esta oración para liberárseme? Y yo, pues como yo apenas era nueva en el evangelio, le dije, está bien, le dije. Y hermano, yo no terminé de hacer eso cuando empecé a brincar y que me quería romper la ropa y yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Y entonces, hermano, ella a fuerza me metía la mano en el estómago para supuestamente yo vomitar. Puchando el estómago así. Y fue milagro que no le metieron el dedo porque esta gente son tremendos, ellos quieren ver algo a la mala. Así es, pastor. Y ya di cuenta que yo, ellas me decían, levántate, me decía, y yo me caía porque yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Y entonces, pastor, me llevaron a un baño solita, con 5 mujeres, con 4 o 5 mujeres, y ahí me tenían y no me dejaban salir, mientras que yo, no, como digamos que una confesión, que yo dijera todos los nombres y pidiera perdón y así. Y usted sabía que eso es ocultismo, eso es brujería, decir todos los nombres y eso es ocultismo, eso es brujería. Y yo no sabía hasta ahorita que usted está diciendo todo eso. Y entonces, a ver, cuenta que esa mujer me decía, es que no te vas a salir de aquí hasta que tú no digas los nombres y los perdones. Y yo le decía, sáquenme de aquí, le decía yo. Y ellas no, mire, pastora, Yo una hora antes yo había comido. Y ya después de tanto que me están puchi la panza, me empecé a vomitar. Hasta yo, de tanta apretadura en la barriga, como dicen por ahí, hasta tanta jalada de la llanta, la revientan.
No, pastor, de ahí le están ahí, me estaban puchi puchi la panza. Yo vomité toda la comida, después quedé vacía de la panza. Usted se ríe y yo me río, pero de esos encuentros hay gente que salen endemoniados, que salen atados, que salen en manos rebeldes del evangelio. Pero pastor, yo creo que yo salí peor, yo creo. Claro, lo que estoy diciendo, sí. Así, porque lo que pasa era que era una guerra en la casa, pastor. Yo me levantaba a mi esposo, yo me peleaba con él. Me valía si de todo. Haz de cuenta que yo supuestamente había salido libre de ahí. Sí. Y no es así, porque dice la palabra de Dios que verdaderamente Él nos vino y nos libertó. Pero yo no sentía esa libertad, yo no sentía esa paz, yo no sentía nada de eso. Y entonces, yo todavía seguía vistiéndome igual, yo no había perdonado a mi familia. Nada, pastor, si lo único que me sacaron fue la comida de la pancha. Sí. Pero se la sacaron de tanto apretones. Pues sí, y entonces mi esposo una vez, después de que fui a ese supuestamente encuentro, retiro, me preguntó, ¿y usted perdonó en verdaderamente a su familia, perdonó todo? Y yo le dije, yo no siento nada de eso. Entonces eso es pura cosa, que uno ni se libera ni nada, eso es puro. Y luego íbamos a la célula y no tenían que ver más de 12 personas. Cuando ya habían 12 personas, otra pareja tenía que ir a hacer otra célula porque ya no podían haber 12 allí. Entonces, ¿cómo se llama? Uno dice... Yo, a mí se me hacía tan raro porque yo decía, pero ¿por qué esta gente solo 12 puede haber? Y yo, que si llega gente, trae gente. Y ya de cuenta que una vez, pastor, mi esposo no quiso ir a un retiro de eso. Ay, que no, que cómo no van a ir, si son un ejemplo ustedes tienen que estar ahí los primeros. ¿Qué van a predicar si ustedes no van ahí? Que no sé qué. Y yo le dije, y ella como que se molestó cuando yo le dije, mire, hermana, si el pastor se va a la quiebra, yo no me voy a ir a la quiebra con él. Entonces, ella como que se enojó y me dijo, no, pero es que tú tienes que respetar la doctrina que nosotros tenemos y todo eso. Y ya cuando usted empezó a hablar de todo eso, yo y mi esposo y yo dijimos, no está bien. Después que nos salimos de esa iglesia, nos fuimos dando cuenta que era la G12 que había en ese lugar. Sí. Porque ahí solo dinero pedían. El pastor solo dinero, predica del dinero, y que te profetizamos, y que el Señor te trae una casa, que el Señor te trae un carro. Y yo creo que uno anda ahí más pecados que mandado que hacer, y como dice usted, le andan profetizando, y aquel anda peor. Te dan, te profetizan santidad, pero no te dan ninguna palabra de que cambie, de que mejore, de que sea diferente. Entonces te dan una casa en profecía, la cual quizás nunca llega, pero nunca te hablan de la verdadera santidad, de cómo acercarte a Dios. ¿Amén? Pero si te vacían los bolsillos, esos lugares te piden hasta 5 ofrendas. Ah, sí. Desde que usted entra, están vendiéndole boletitos de comida. Mira que vamos a hacer comida. Y luego llega usted y que, hermanos, tenemos que ofrendar para tal cosa. Y luego cuando sale, hermanos, recuérdese que ahí está el alfolí y que ahí está para que dé más ofrenda si quiere. Traiga su cheque, ya tenemos para recibir su tarjeta de crédito, ¿eh? Mano, entonces, esto se convierte entonces en un verdadero comercio. 5, 10, 3, 4, 5 ofrendas y pura profecía, pura prosperidad, pura palabra de bendición. Pero nunca hay una palabra de santificación. Y fíjese, pastor, que cuando yo les iba y cuando yo pasaba situaciones duras, y digamos que a mí ya me estaban sacando del apartamento, y yo fui ante ellos y yo les dije que si me podían ayudar, me dijeron que no, que la iglesia también estaba pasando en crisis y que no me podían ayudar. Y yo digo, pero ¿y cómo no va a pasar en crisis si a cada rato están pidiendo, a cada rato? Y no crea que son de $1,000, no, son 12,000, 15,000. Sí, yo lo sé. Y yo me quedaba, ¿cómo esta gente dice que no, que la iglesia está en crisis? Y si pidan $11,000, que 15,000, hermanos,
para tal mes necesitamos $11,000, para tal mes necesitamos $15,000, y así. Y la tarifa iba, como era un bingo ahí, subiéndole. Mire, Elvara, yo le dije ahora mismo a ustedes que tengo una campaña de un evangelista que cuando parió, nació con la guitarra. Esa gente cuando nacen pidiendo. Esa gente cuando nacen de bebé, nacen con una tarjeta de crédito en los dientes. Y lo que traen en la mano es una cuenta de banco. Así es, y yo me quedaba así sorprendida. Y yo como apenas había comenzado, pastor, yo me enojaba. Y yo no les hablaba a esas hermanas, a esos hermanos, yo no les hablaba. Las miraba y me hacía la loca que no los miraba. Y yo decía, esta gente bien vestidita, bien cambiadita, y uno buscando ayuda, hermano, y sabe lo que hacían, que se ponían bien orgullosos delante de uno, que sabían más que uno, y eso es lo que me gusta de usted, que a usted se le echa de ver la humildad, que usted comparte, que lo que usted dice la palabra, usted lo vive. Mire, hermana, hay una familia que me está mirando ahora, que lo voy a regañar, ¿sabe por qué? Porque llegué a un lugar y ese hermano estaba con toda su familia. Y cuando yo llegué, me senté y yo escuchaba, mire hermano Severino, ¿sabe qué hice yo? Me paré, ¿cómo que el hermano Severino, señor? Párese y abráceme. Porque es que somos hermano. Pero usted busque esta gente que tiene su espíritu de grandeza, que pasan en el lugar, hermano, y no andan vestidos como pastor, andan con su gorra y con su cosa, escondidos como que nadie lo vea porque no quieren saludar a nadie. Con security. Hasta con guardaespaldas. No, pastor, y sabe lo que más me daba risa, que el pastor predicaba, y nomás tras que predicaba, pastor, se iba a la oficina. Nada más predicaba y para la oficina. Y yo decía, y si yo quería hacer cita, yo primero tenía que ir con la líder a preguntarle a ver si yo podía platicar con el pastor, y si ella me decía que no, es que no se podía. Ay, es que el pastor tiene muy llena la agenda para poder practicar con ustedes. Aleluya. Y yo me quedaba, ¿y a dónde está que dice que el buen pastor mira a su oveja? ¿A dónde está eso? Y entonces, por eso yo ahora me quedo sorprendida, pastor, con todo lo que usted habla, y que ahí en esa iglesia solo de dinero, nunca de santidad, nunca de un vestuario, nunca de nada, ahí. Y ahora yo con usted he aprendido bastante, que del vestuario, de los aretes, de la pintura. Y aunque, hermano, las hermanas esas que no quieren pintar, que quieren todavía andarse pintadas, se enojen. Pero lo que usted dice es la palabra de Dios. Que se enoje el que se quiera enojar, si la verdad duele. Pues, su palabra me alienta a seguir anunciando esta palabra y su testimonio, porque recibo esas palabras como un testimonio de que no estamos en barde gritando de este púlpito televisivo a esta hora de la noche, de que Cristo viene y que se va a llevar a un pueblo, el que quiera ser santo se va con él. Amén, y fíjese que cuando nos cambiamos de la iglesia empezaron a decir que éramos rebeldes, que no sé qué. Y yo le digo, es que no es rebeldía, sino que ya no nos está alentando esa palabra. Ya esa palabra, fíjese que una vez la pastora, allí en el púlpito, dijo, ¿quién quiere dinero? Dijo. Y todos, amén, dijeron. Porque si usted no quiere dinero, yo sí quiero, dijo. Oiga bien, pastor, y uno se queda así como, wow, como atónito, pastor. ¿Cómo esta mujer va a decir eso en el púlpito? Y pastor, y así como el pastor cuando predicaba bien sexual, como con sexo, que sí, así, 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 la palabra del Señor, la palabra te toca, ay, padre, algunos predicadores dan miedo, hermano. A ver, cuenta, pastor, que una vez dijo él, y ahí había muchachos, dijo una vez, ay, dice, había dos personas, dice, y un señor, dice, y él no se había casado. Y cuando él se casó, dijo, ¿por qué no me contaron que esa cosa era tan rica? Dijo, y habían jóvenes y niños, y digo yo, ¿cómo él va a decir? Eso está produciendo a la exilia, está produciendo a los jóvenes. Señor, reprenda. Que vayan a tener relaciones.
Entonces, y luego, hermano, fíjese que se subían las muchachas al púlpito y viera cómo se masajaban ahí en el templo. Supuestamente que ese es el santuario de Dios, que uno no puede hacer eso. Y viera cómo se masajaban cuando hacían drama y le ponían el trasero a los muchachos y un montón de cosas, y bailando requetón en el mismo santuario, pastor. Y luego la gente dice que uno aquí es bocón. ¿Son verdades que se miran en los púlpitos, en las iglesias? Cristo viene y este asunto del gobierno de los 12 ha venido a trastornar a muchos templos, muchas iglesias que antes amaban la verdad y hoy se han convertido en iglesias mundanas, paganas, donde la moda es la que reina. Amén. Y yo le puedo decir algo, pastor. Si esa gente que dice que vestirse apropiadamente, como la palabra de Dios dice, que es doctrina, que somos religiosos, gloria a Dios, yo prefiero andar con esta religión que andarme, que me vaya a morir allá en el infierno, que voy a estar yo en el infierno por no obedecer la palabra de Dios. Es lo que estamos enseñando en este Houston. Yo creo que mucha gente está despertando, porque hay muchas personas, como está testificando usted, que no le han hablado esta palabra verdaderamente, porque hay muchos pastores, muchos líderes, que lo que están es recogiendo, están como que viene el milenio, y están recogiendo dinero, y luego dicen que tengo mucha familia que alimentar, tengo a mi madre, tengo a mi padrastro, tengo a mis 5 hermanos, a mis 3 hermanas, pues a mí qué, pastor, me importa. Y lo que más me da risa, pastor, que dicen ellos mismos, dice, ay, viene una gran paz a este mundo, viene una, y digo yo, ¿cómo va a venir paz si la palabra de Dios que dice que vienen peores cosas? Juicio viene para esta tierra. Sí, señor. Y ellos dicen, ay, en esta tierra viene paz, yo te profetizo que vas a tener paz. Viene un refrigerio para ti que ya no vas a tener problemas. Digo yo, ¿cómo eso va a pasar si la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que vamos a tener aflicciones, pero que no nos preocupemos porque ahí está Él? Son ministerios que predican un evangelio de Disney World. Y luego, pastor, el pastor ese predicando de dinero, y fíjense que cada domingo con BMW, el siguiente domingo con otro carrito mejor, y con trocas, y carros de lujo, y la iglesia cayéndose, y el buen vestido y buen carro. No es que uno se ponga celoso, sino, pastor, que no pidan tanto dinero y que se preocupen más por las ovejas, y que busquen de verdad al Señor, que amen a las ovejas, que busquen, que en verdad que si se preocupan tanto por ellas, que vayan. Es que cuando se vaya uno, Es que en este Houston hay un evangelio de imitación. Hay gente que lo que quieren imitar es el adúltero de Jimmy Swaggart. Quieren cantar y tener escenario como Jimmy Swaggart. Hay gente que quieren tener púlpito o escenario como el católico de Benny Hinn. Hay gente que quiere tener escenario como la iglesia ecuménica de Lai Kui Chher, y quieren hacer lo mismo. Hasta repiten la misma palabra con payasería y todo. Creo en estas palabras que ellos. Lo que están haciendo son imitaciones, hermano. No hay ministerio, ni tampoco ministros originales. Lo que ellos quieren es tener riqueza como tienen los americanos, al pellejo de los hispanos. Yo desde que lo miré a usted en Nación TV, para la gloria de Dios, pastor, yo desde que lo miré a usted en Nación TV, como que cautiva algo usted siempre. Como que la atención, la palabra que usted da es la palabra de Dios. Y yo cuando ya no lo miraba en Nación TV, digo yo, ay, pero el hermano, ¿a dónde se iría? Digo yo, porque tan bonito que predica. Y después que me di cuenta que usted estaba ahí en el 38.7, siempre lo miraba. Después que ya no salía, yo decía, pero es que el pastor tiene que salir, decía yo, porque las veces que usted salía bien tardecito, que ya salía cuando usted tenía las clases que daba, ya ve que usted siempre salía tardecito, ya no lo podía ver. Y luego empecé a trabajar y digo yo, qué bueno que el pastor ya está saliendo de las 10 en adelante, porque yo salía a las 10:30, ya no me llegaba, me quitaba los zapatos y a verlo. Y ahora pues me gozo que lo puedo ver, y que gracias a usted, pastor, y a la palabra de Dios, toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, y que siempre lo use el Señor grandemente, y que ya va a ver que esta
esa televisora va a crecer bastante, porque usted en verdad da la verdadera palabra, y aunque la gente se enoje y patalee y brinque como brinque, usted está dando esa palabra porque Dios lo va a bendecir más, y usted tiene galardones grandotes allá en el cielo. Cuando llegue va a ver esos galardones bastante, porque está cambiando muchas familias, está cambiando mucha gente, porque por esa palabra que usted da, mucha gente está cambiando. A gloria a Dios. Gracias. Gracias, pastor. Gracias porque siempre está usted ahí pendiente al pueblo, y bendiciones. Gracias por llamar en esta hora. Adelante, le bendiga, hermana. Gracias. Qué lindo compartir con los hermanos. La hermana estuvo en el G12, mira, hasta la hicieron vomitar. Aleluya. Tenga, hay iglesias que usted va y nada más la gente hace así, y hay 4 o 5 con sábana para taparlo. Hermano, si la gente no está bien vestido, hay que taparlo, pero si está vestido, no importa cómo caiga, no va a hacer ningún desorden. Y gente nada más puro apretar barriga, apretar pancita, vomite, eche el demonio, escupa, escupa, como si el demonio sale por un escupir, hermano. Bueno, yo creo que ya llegó nuestro hermano Mateo Rosales a su casa. Qué mal que el teléfono, nuestro hermano Mateo Rosales, para que él también estuvo en los G12, me entregó cuando llegó a la iglesia, dijo, pastor, yo estaba con este fulano de tal en los G12, y mire que Dios me libertó, y aquí le traigo todos los, que me trae los libros. Me dijo, yo no quiero esa cosa en mi casa, alabado sea el Señor para siempre. Y el Señor lo ha sacado también, así que estamos hablando en esta hora, hermano, con relación al G2, pero quiero hacer una invitación para este fin de semana. Iglesia Elohim y su pastor Radamés Severino tienen el gozo de invitarle a adorar a Dios y recibir palabra de poder. Dios ha preparado un escenario para el mundo, como acaba de decir nuestra hermana. Se están aprobando leyes, el gobierno está abriendo puertas para la sensual, hermano, para el humanismo. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a conquistar, a levantarse, pero que ellos crean que podamos ser nosotros. Se busca un hombre, ¿quién será? Se necesita un hombre, ¿quién será? Dios va a revolucionar el país, ¿quién será? Y si ese alguien eres tú, para ese día Dios te salvó, para ese día Dios te ha redimido, para ese día Él vertió su sangre. Anhelamos su visita. Estamos ubicados en la 8600 de la calle Bishnot, esquina con la Gessner, en la hermosa ciudad de Houston, Texas. Código postal 77036-6734. Para más información, comuníquese a los teléfonos 713-859-6790, 713-517-6648. Ven y adoremos el maravilloso nombre de Jesús. ¡Te esperamos! TV Elohim, KZHO-LD, 38.4 Houston, Texas, 30.3 Dallas, Texas. TV Elohim, el Dios del Pacto. Poder en la sangre.